Hola, ¿cómo están? Soy Macarena González, tengo 24 años, soy actriz, soy de Altagracia, Córdoba, hace 2 años y medio que vivo en Buenos Aires, estudio la licenciatura en Artes Escénicas en UADE, hago danza clásica, hice varios seminarios de casting y actuación frente a cámara, hice seminarios de lucha y acción escénica y hoy en día también busco dedicarme a esto. ¿Sabes algún idioma, Macarena? Muy básico. Hice seminarios de neutro y estudié inglés también, pero no avanzado. ¿Hablas en tu nivel de neutro? ¿Cómo está de neutro? Y intermedio. Floja de papel. Sí, vengo floja. Sí. ¿Tenés experiencia, Macarena? Sí, estoy trabajando como actriz extra para SUTEP, hice varios cortos universitarios, también hice varias comedias musicales con Sebastián Mellino. ¿Y qué venís a buscar, Macarena? Esta es mi vocación, busco realmente seguir practicando y seguir creciendo, hacer contactos, amigos y mantenerme en el medio. Gracias, Macarena. Gracias a vos. Vamos con un perfil. El otro perfil. De frente, manos, da la vuelta, bajalas. Giro en el lugar. Excelente, Macarena. Presentate. Bueno, mi nombre es Raúl Rubén Pérez, soy actor de teatro y incursioné en este medio audiovisual el año pasado, cuando tuve la suerte de conocerlo a Juan y a todo el equipo, y esta es mi segunda oportunidad. Mi objetivo es tratar de seguir aprendiendo. ¿Cómo? Mira cámara, yo no existo, yo soy como gran hermano. Yo les voy a hablar, ustedes siempre vienen a cámara. ¿Solamente hiciste un seminario con nosotros? Sí. Yo siento que hiciste como 6. Bueno, parece eso, pero hice 1. Bien, ¿de qué trabajas, Raúl? Soy asesor comercial del Hospital Italiano, vendedor de plan de salud. ¿Cómo? ¿Lo recomendás a los que... Por supuesto. Bien. Por supuesto, calidad, buen precio. Tiene calidad, buen precio, seriedad, bien. Trayectoria. Claro, Raúl. Y bueno, seguimos en este tema, tratar de seguir aprendiendo. ¿Tienes experiencia, Raúl? Sí, tengo experiencia en la actuación. Hace 20 años aproximadamente de que empecé a incursionar con este tipo de cosas. Y últimamente, como decía Juan, tuve la suerte de poder participar en un Zoom haciendo un personaje de enfermo, un paciente, para los estudiantes de medicina del Hospital Italiano. Bueno, eso me sirvió mucho porque yo estaba acostumbrado a estar en un escenario que el movimiento constante y bueno, estar encuadrado dentro de un cuadradito y no moverme y representar lo que tenía que manifestar a través de la imagen era importante. ¿Y qué saber hacer? Buscar, Raúl? Y quiero seguir aprendiendo, como decía, tratar de empezar en el mundo audiovisual. Necesito la ayuda de todos para seguir creciendo y poder participar en alguna serie, alguna publicidad, algo que me permita transcurrir ese camino. Gracias, Raúl. Por favor. Vamos con un perfil. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajadas. Giro en el lugar. Muy bien. Presentate. Hola, soy Gerard Guerra. Tengo 43 años. Soy de la ciudad de Rosario, pero ya hace 15 años que vivo acá en Capital. Soy actor y profesor de inglés. Y bueno, me dedico a esto ya hace 20 años aproximadamente que vengo con la actuación y buscando también el horizonte como profesor de inglés, que es algo que estoy relativamente más nuevito en esa... En la carrera, me acabo de terminar de... Estoy terminando de estudiar la carrera de profesor. Bien. ¿Tienes experiencia, Gerard? Tengo experiencia, sí.
Justamente este año firmé un corto para unos estudiantes del SEC y nada, estuvo muy lindo, fue una muy linda experiencia volver a grabar y a estar enfrente de la cámara que hacía bastante que no estaba. Bien. ¿Qué venís a buscar, Gerardo? Vengo justamente porque me parece súper importante tener que ir preparándose, ir conociendo, siempre aprendiendo. Y bueno, más que nada porque siempre al estar ante una cámara es como una situación que uno se pone nervioso, entonces empezar a soltarse un poquito más. Bien. Gracias, Gerardo. Gracias a vos. Vamos con un perfil. De frente. Otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajadas. Giro en el lugar. Presentate. Bueno, yo soy Roxy Rivas, soy venezolana, tengo muchos años viviendo en Argentina porque soy bailarina e instructora de tango. También soy coach ontológico y vine acá a Acting Tips porque la actuación era una asignatura pendiente. Todo el mundo me decía, tienes que actuar, así que vine a ver si es verdad, a adquirir oficio y bueno, aquí estoy. ¿Qué te gusta de la Argentina, Roxy? Ay, todo. El tango, específicamente el tango. ¿Qué droga tomó, Roxy? ¿Estás muy alterada? ¿Qué le gusta? ¡El tango! El tango es el tango. Sí, me excito. Cuando me excito, estoy muy emocionada, sí. Estoy pum para arriba. ¿Y has competido? ¿En qué? ¿En tango? Bailando tango, viste, que a veces se arma. Sí, competí, sí. Bien, competiste. ¿Cómo te fue? Bárbaro, por la cara. No, me fue re bien, quedé octava en el mundo en el 2008. ¿Y qué venís a buscar, Rosy? Y vengo a buscar oficio, porque me divierte mucho la actuación, pero quiero adquirir oficio, ¿sí? O sea, aprender y hacerlo de forma seria, eso. Gracias, Rosy. De nada. ¿Vamos con un perfil? ¿Ah? El otro perfil. De frente, manos, da la vuelta, bajala, bien, gracias. Presentate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julieta Álvarez, tengo 32 años, soy actriz, soy licenciada en comunicación, también soy barista, viví un año en Australia. Ahora, desde que empezó la pandemia, estoy en Capital y no pienso irme, por lo cual quiero dedicarme a la actuación 100%. Hace 20 años aproximadamente que estudio teatro y actuación y el último tiempo me dediqué más a la actuación frente a cámara. ¿Y experiencia tenés, Juli? Sí, mucha experiencia en teatro y en actuación frente a cámara. Hice una publicidad, trabajé en una serie hace poquito. ¿Qué serie? Santa Evita. Mira, ¿y qué hiciste ahí? Un bolo de una voluntaria de la Fundación Eva Perón. Muy bien. O sea que hablas inglés muy bien. Si tuviste un año en Australia, perfecto. Supongo. Bien. Bueno, sí. ¿Algún abuelo tuvo siete? Claro. Very difficult. Bien. ¿Qué venís a buscar, Juli? Vengo a buscar herramientas para poder desarrollarme mejor en los castings, para poder soltarme y ganar frescura, naturalidad, y bueno, aprender. Gracias. Muchas gracias. Un perfil. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajala. Giro en el lugar. Muy bien, Juli. Presentate. Bueno, soy Nicolás. Tengo 30 años. Soy de Lanús, pero hace poco vivo en Parque Patricios, en Capital. Soy empleado público, trabajo de administrativo para la policía. Me recibí de actor en 2010 en la EMAD de Loma de Zamora y después me dediqué a la música durante 5 años y en 2019 volví a la actuación de la mano de la improvisación. Soy improvisador, me gusta improvisar, me gusta mucho actuar, el arte, lo audiovisual. ¿Qué te dedicaste a la música? Soy baterista. ¿Sos baterista? Soy baterista. La cámara siempre, yo soy una voz, yo soy tu conciencia.
Deja $2,000 sobre la silla. ¿Sos baterista y qué género te gusta más? En general el rock, pero soy muy amante del metal. Bien. Aunque escucho todo tipo de música. Bien. ¿Algún idioma hablas, Nico? No, entiendo inglés. Qué buena esa, qué buena. ¿Y qué venís a buscar, Nico? Vengo a luchar contra el boicot y a pelear. ¿El auto boicot? Sí, el auto boicot y la zona de confort. Bien. Gracias, Nico. Un perfil. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajadas. Giro en el lugar. Corto. Presentate. Hola, soy Fernanda. Tengo 27 años. Soy de Marcos Juárez, Córdoba. Estudié 5 años diseño y producción audiovisual en Villa María, Córdoba. Y a poco de terminar la carrera me di cuenta que no era por ahí y la dejé. Pero gracias a esa carrera pude viajar a Europa gratis, así que bien. Bien. En 2018 dejé la carrera, 2019 me vine a Buenos Aires a seguir mi pasión, que es actuación, y hoy en día me quiero dedicar a esto, quiero vivir de esto. Y también soy actriz de doblaje y hablo inglés. Tengo un Fair Certificate. ¿Y de qué trabajas? Actualmente soy operadora de call center, la mejor profesión. Bien. ¿Para quién? Así sé, si me llaman, no voy a putear por la duda. No, yo no llamo, me llaman a mí, me putean a mí. Yo soy del sector de bajas de Cablevisión Fiber Telepersonal. Vengo, más que a buscar, vengo a querer perder el miedo, como dijo un compañero recién, ganarle al autoboycott, de ponerme las pilas, decir, estoy en Buenos Aires hace 2 años, con actuación me vine formando todo, pero no encontré todavía un trabajo, es por miedos que me pongo yo misma, peros que me pongo yo misma, entonces vengo a perder eso. Gracias, Fer. Vamos con el perfil. El otro perfil. De frente. Manos. Más cerca de la cara. Eso, da la vuelta. Bajadas. Giro en el lugar. Bien, Fer. Hola, mi nombre es Mariana Ular. Tengo 25 años. 28. 30 años. 30. 30 años, soy venezolana. Y tengo 3 años viviendo acá en Argentina. Soy administradora. No tengo experiencia en el área, pero vine a eso, a aprender un poco acá en Activities, tips del profesor, de los alumnos y del camarógrafo. ¿Esta es la primera vez que actúas en tu vida? Sí. Vos mirás la cámara. Yo no existo. ¿Sí? ¿Primera vez actuás en tu vida? Sí. ¿Hiciste algo que tenga que ver con el arte? ¿Algo de baile? ¿Algo de canto? Canto y bailo muy bien, pero se me escucha mal. Bien. Perfecto. ¿Dijiste de qué trabajabas? Soy administradora. Eso, administradora. ¿De qué? Administradora de cuentas por pagar en una empresa. Es como una ferretería gigante que hay acá. Se lleva además Hipertehuelche. Rebajas, descuentos, 30%. Bien. Ahora gracias, 12. ¿Hablas algún idioma, Mariana? Tengo básico de inglés A2 de Cambridge. A2, dije. Bien. ¿Y qué venís a buscar, Mariana? Aprender un poco. Quiero soltarme, quiero saber esto que estamos haciendo hoy, aprenderlo, manejarlo bien para poder ir a los castings, ver qué tal. Ver si tengo madera de actriz. Eso es lo que quiero. Gracias, Mariana. Muchas gracias a ti. Bien, vamos con el perfil. Eso. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajarlas. Ya
Allá. Giro en el lugar. Presentate. Hola, soy Guillermo Brites, tengo 43 años. Tengo experiencia, hace más o menos 3 años estoy estudiando en Acting Tips. También tuve la posibilidad de hacer cortos universitarios, algunas publicidades. ¿Qué más? También trabajé como extra bastante tiempo, bueno, ya hace un tiempo lo dejé. Estoy estudiando para andar en moto, ya me compré una. Pero bueno, tengo registro que lo saco en unos días. También hice artes marciales muchos años, manejo katana, bo, nunchakus. ¿Qué más? Toqué la armónica en su tiempo, hice algunos castings en inglés, en el cual mi amigo, no tengo un gran conocimiento de inglés, pero bueno, entiendo y hablo un poco. Bien, Guille. ¿Qué venís a buscar? También training, prácticamente, porque la pandemia prácticamente, lo que me tuvo fue muy encerrado. Hice, por suerte, bueno, algunos cursos online, vía Zoom, que me ayudaron, pero bueno, la presencialidad para mí es importantísimo, especialmente para no perder este trabajo de campo que vengo acumulando hace bastante tiempo, así que bueno, eso. Gracias, Guille. A vos. Un perfil. El otro perfil. De frente. Motiva, Manos. Da la vuelta. Bajada. Giro en el lugar. Chayamos. Presentate. Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Juan Arotze, tengo 23 años y soy actor. También soy guardavidas, hago stand-up cada tanto y trabajo en un colegio. ¿De qué trabajas en el colegio? Secretario administrativo. Bien. Básicamente me encuentro con todos los padres, me dan la plata, pago los profesores y todo eso. Muy bien. De actor trabajo hace unos 4 años, estoy en una compañía teatral que hacemos obras de teatro, creo que ahí es donde adquirí gran parte de mi experiencia. Y estudio desde chico, desde unos 14 años más o menos. Bien. ¿Hablas algún idioma, Juan? Hablo inglés. Hablo bastante bien. Bien, bien. Si querés, podés decirme. Bien. Bueno. No tan bien. No quería subir tanto la experiencia. Bien. ¿Alguna habilidad especial que creas que tenés? Toco la guitarra. Bien. Sé andar a caballo. Y sabes nadar. ¿Y sabes nadar? Sé nadar. Bien, sé nadar. Así que cualquier cosa. ¿Y dónde trabajas de guardavidas? No, en realidad yo soy franquero, que franquero básicamente trabajo en varias piletas. Bien. Que nada, reemplazo los lunes, los martes, por ahí los miércoles a veces. ¿Pero en dónde? ¿En la plaza de una persona de mucho dinero? No, en clubs de Pilar, más que nada. El Atlético, no sé si conoces. No, pero bien, para saber. Claro. Así digo, no, yo tengo un amigo que es Ahí va. ¿Qué empieza a buscar, Juan? Bueno, básicamente, siempre que estoy en un lugar, saco algo de ahí. O sea, obviamente experiencia. No, yes. Claro, como puede ser. Y no, vengo a ver qué puedo sacar de acá. Siempre, ya sea buena o mala la experiencia, algo aprendo. Bien. Gracias, Juan. Gracias a vos. Vamos a un perfil. El otro perfil. De frente, manos, da la vuelta, bajala, giro en el lugar. No me dice Juan. Todo. Preséntate, Fede. Polis, soy Federico Gavazza, como verán soy italiano. No tengo una gran experiencia en esto de la actuación, hice obras de teatro en inglés, medias amateur. Tengo una agencia de viajes, lamentablemente, que vengo... Sí, ríase, no pasa nada, hay que reírse. Ahora es un garrón tener una agencia de viajes. ¿Qué vengo a buscar? No sé, divertirme, de garotos, divertir a los demás. Me gusta esto de ser el centro de la atención y nada, con mis amigos soy el gracioso, así que nada. ¿Hablas algún idioma? Hablo 4 idiomas y un cuarto. A ver, ¿cuál? Porque tengo agencia de viajes y tengo que hablar. Bien. Inglés, portugués, español un poquito, italiano y francés. Bien. ¿Alguna habilidad especial que tenga Fede? Juego al fútbol profesionalmente, muchos años. Me encanta jugar al fútbol. Y nada, más que eso. Bien. ¿Qué otro perfil?
Muchas gracias, Fede. Vamos a un perfil. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajadas. Giro en el lugar. Corte. Preséntate. Hola, mi nombre es Susana Hidalgo, tengo 34 años, soy actriz, estudio traductorado de portugués, también como hago pole dance como disciplina. Pole dance. Y ay, Juan, me escucho bien. Perdón, te interrumpí. ¿Tenés algo de formación, Susi? Sí, hace 3 años que vengo acá a Acting Tips con Juan Ignacio Pucci. Y no sé, ¿qué más? Bueno, ¿hablas portugués? Hablo portugués. ¿Inglés cómo va? Mal. Bien. Arre. ¿Qué venís a buscar? Seguir entrenando. Y yes. Bien. Gracias, Susi. De nada. Un perfil. El otro perfil. De frente. Manos, da la vuelta, bajalas, giro en el lugar. Te va a descompensar. Acción. Bien, ese es el tiro. Acción. Buenas. Muy bien, Juan. Acción. Sí, estacionando, estoy estacionando. Corte, bien, bueno. Acción. Corte, bien, guiso. Acción. Vamos a la mano, pero no nada. Ah, perdón. Acción. Ay, me olvidé que te botó. Acción. Excelente, muy bien. Acción. Buen día.
Ah, ¿en serio? Acción. Buen día. Buen día. Para vos, es el que está. Acción. Buen día. Bien. Bueno, acción. Buen día. Acción. Buen día. Corte, mira la marca, lleva. Ups. Acción. Buen día. Corte, llega, mira la marca. Acción. Buen día. Acción.
Acción. Bien, vamos a hacerlo uno. Acción. Bien, vamos a acción. Está acá. Me fui para allá. No pasa nada, vamos a llamar. Dale, dale, dale. Acción. Oh. Acción. Acción. Correcto.